vender en las historias de LinkedIn? Es lo que vamos a revisar el día de hoy, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 628. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento y todo lo que vamos a lanzar, ya seamos profesionales, pymes, en fin. Y estamos pues apasionados con lo que nos gusta, tenemos una propuesta de valor y queremos pregonarla al mundo, queremos beneficiar, queremos tener buenos clientes. Bueno, en fin, de esto se trata este video podcast, que sacamos contenido para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en esta lucha, digámoslo así. Y bueno, hoy estamos un miércoles más, miércoles 17 de febrero del 2021. Hoy vamos a hablar sobre cómo vender en las historias de Instagram, bueno, sobre todo los beneficios y cómo ver estos insights que realmente te va a servir muchísimo. Recordar que LinkedIn es una herramienta, de hecho, hoy voy a dedicar el podcast hablando de esto antes de herramientas, a todas las empresas que tienen sus clientes, son otras empresas, es decir, son B2B, business to business, empresa a empresa, ¿no es cierto? Vamos a hablar de ello, les dedico el podcast y vamos a hablar justamente de las historias en LinkedIn. ¿Por qué? Porque LinkedIn es una herramienta, o digamos una red social, no digamos herramienta, es una red social que te permite hacer o visibilizarte y poder hacer negocios con otras empresas. Viene súper, súper bien realmente tomarla en cuenta. Pero bueno, antes de esto, entrar en materia, en ver estos, cómo comenzar a vender, cómo hacer aquellas propuestas para que tus clientes lo vean. Nada, invitarles dentro de katiaman.com. Aquellas personas que necesiten el servicio de Community Management, pues estamos al servicio. Ya saben que hay muchas empresas que primero o no lo saben hacer muy bien o no tienen tiempo para gestionar de manera eficiente sus redes sociales. También en qué redes sociales deberíamos tener más impacto es lo que pues nosotros como dentro de la agencia les asesoramos. Así que nada, dentro de katiaman.com/contactar nos podemos poner al contacto, valga la redundancia, y estamos aquí atentos para servirles. Bueno, vamos a ver, ¿no es cierto? Hablábamos de cómo vender con las historias en redes sociales. De hecho, esto es relativamente nuevo en LinkedIn. ¿Por qué? Porque pues antes estábamos acostumbrados que las historias venían solo en Facebook, en Instagram, ¿no es cierto? Incluso hasta Twitter ya tiene su historia. De hecho, les voy a dejar en las notas del programa. Ya hemos hablado de los beneficios de tener una... ¿cómo se llama? Tener las historias y cuáles son esas historias. Así que en las diferentes redes sociales, de qué características son, de qué tamaño, cuánto duran, en fin, todo eso ya lo habíamos visto antes. Pero claro, ahora vamos a entrarnos y enfocarnos en LinkedIn, y por eso decía, esto va más para los negocios que tienen como cliente final otra empresa, ¿no es cierto? Y es que las historias de por sí facilitan la comunicación directa entre tus potenciales clientes o tus clientes también, porque obviamente tú vas seguro a tener un contacto de primer grado con estas personas, con estos contactos. Y lo interesante aquí es que primero, para que estas personas puedan ver las historias, tienen que dar clic. Esto funciona solo en el móvil o en el teléfono, ¿no es cierto? En el smartphone, donde ahí tú entras a tu perfil y arriba hay estos globitos, ¿no es cierto? Donde están las cuentas o los contactos de las personas que tú sigues. Entonces, cuando le das clic en esa bolita, ahí vas a poder ver qué está haciendo esta empresa, este contacto, ¿no es cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que pues bueno, y lo bueno que tú puedes ver, como en todas, puedes ver quiénes vieron tu historia. Esto da un valor interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, a diferencia del feed y las publicaciones, la gente que es tuya de primer contacto puede verlas cuando está navegando en su red social y ve en el feed, ¿no es cierto? Pero las personas que le tienen que dar clic a tu historia, eso es diferente. De alguna manera tú le importas, tú le llamas la atención a este contacto para que le dé clic a tu historia. Y esto en realidad son datos relevantes para que tú, dos cosas, o puedas identificar quiénes son los que están interesados en tu contenido, ¿ya? O también, ya vamos a ver que es de doble vía,
O que también puedas tener la oportunidad de, si te dejan comentarios, observaciones, algún comentario sobre tu historia, tengas la oportunidad invaluable de iniciar una conversación con este posible contacto, ¿ya? Y viceversa, como decía, si tú estás monitoreando, siguiendo un potencial cliente y si te metes en sus historias, puedes ir viendo pues de qué trata, ¿no? ¿Qué está hablando? E incluso para poder ofrecer algo, ¿en qué situación está? ¿Qué puedes ofrecerle a ese contacto en base a las historias que está manifestando? Es decir, es una vía, yo diría, de doble parte, o sea, donde tú puedes identificar qué personas, qué contactos dentro de tu red de contactos están pendientes de ti. Y que les interesas y entran a darle clic a tu historia, ¿no es cierto? Y que si es que en buena hora dejan algún comentario o tú pretexto de que, ah, mira, veo que viste esta parte, sí, quisiera que te parece, bueno, sería como tú arrancar, lo ideal sería que esta persona, el contacto, te dé a ti primero las primeras observaciones o los primeros comentarios para que tú aproveches esa interacción y poder hacer una cita y comenzar a vender, ¿no es cierto? Y lo importante es que aquí, ¿qué tipo de contenido? Bueno, ya hemos dicho siempre que no tienes que enfocarte solo a vender, a vender, a vender, sino generar contenido de calidad, contenido contado en función de beneficios y las cosas y el valor, la propuesta de valor que tú ofreces a tus clientes. ¿Listo? Esto hay que tomarlo mucho en cuenta. Y pues, si es que nosotros aprendemos a utilizar de manera eficiente las historias, aparte que hay otra connotación en las historias, y eso ya lo habíamos mencionado en el otro podcast que ya les dejo acá, era el tema de cómo manejar o los beneficios de las historias en las redes sociales, ¿no es cierto? Es que te mantienes fresco, generas, puedes contar historias, puedes contar sobre tu empresa, puedes contar lo que estás haciendo con tu equipo de trabajo, lo que estás pensando en ese momento. En fin, esto ayuda muchísimo a humanizar la marca y esto, como te digo, ayuda y tú puedes identificar que contactos de tu red de contactos están viendo tus historias e ir viendo quiénes son, por qué les interesas. Esto es muy interesante, así que realmente les invito a todas aquellas empresas que tienen como cliente final otras empresas que hagan este ejercicio, revisen un par de unos 10 minutos, métanse a LinkedIn desde su teléfono e indaguen en las historias de los demás, de los contactos de sus potenciales clientes, y vean cuáles vieron sus historias y ahí comiencen a trabajar sobre ellos, sobre esa información que comienzan a recibir, ¿no? Y pues bueno, hasta aquí ha sido el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por estar siempre presente, por compartir el contenido, por favor, en Spotify, si pueden poner el corazoncito verde, en iTunes también, si pueden poner las valoraciones de 5 estrellas, me ayudará un montón. Y compartan a quienes les interese este contenido. Realmente yo lo hago con mucho amor y espero que esto se propague para que sea de beneficio de muchas personas. Recuerden, es completamente gratuito y nada, solo estar aquí al servicio de ustedes ya para mí es un... me alegra el día, me alegra en realidad el día. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo, nos vemos el día de mañana. Chao, chao.